estamos! ¡Feliz 2017! Ya estamos en 2017, amigos. Queridos seguidores de Plastivalinas, pasan ustedes un año genial, realmente lleno de deseos positivos y de mucha plastilina, ¿verdad? De mucho modelado, amigos. Sí, bueno, pues ya sé, yo sí creo que cada video me la paso disculpando porque, bueno, subo muy pocos videos. Ya me di cuenta que el año pasado subí muy poquito y cada año voy subiendo como menos y menos. Pero no, la verdad es que este año... Bueno, el año pasado la verdad es que sí justifico un poco porque dentro de mi profesión, y creo que se los platiqué en alguno de mis videos, que fue el del el último que vieron ustedes, fue el de Frida Kahlo, la Fridita chiquita que hicimos, y que ya les comentaba que, bueno, pues, oficialmente era el último video que subíamos para el canal principal de La Gaceta TV, que es mi canal de noticias. Entonces ya este es el que vamos a subir aquí en Plastivalinas oficialmente. Entonces, bueno, ya hicimos esa mudanza en primer lugar, y después, bueno, hicimos algunos tutoriales bastante interesantes el año pasado. La verdad, no es que me rascara la panza sin hacer nada, no. Pero bueno, hicimos algunas cosas interesantes, ¿no? No tanto en tutorial, pero sí yo en realizarlo para algunos trabajos que realicé para entregar, ¿no? Para venta, digamos. Y pero en este año, la verdad es que me dispongo, amigos de Plastivalinas, pues a echarle ganas a este canal, ¿no? Echarle muchas ganas porque, bueno, sé que hay una comunidad de plastilineros enorme, enorme, de la que incluso en Facebook está siendo muy productiva. No específicamente de Plastivalinas, que por supuesto los invito a que chequen nuestra fanpage de Plastivalinas, le den like, por favor, y todo esto, que nos sigan en redes, pero que en realidad a través de este tiempo pues me he dado cuenta que hay mucha gente que le encanta el modelado en plastilina, porque he estado viendo algunos tutoriales muy viejitos que tenemos ahí y que, bueno, tienen una cantidad enorme de reproducciones, no a comparación como otros, ¿verdad? Pero considerando que se ven, la verdad, bastante chafitos por la calidad. Bueno, los grababan en un iPhone 3, imagínense. Entonces, bueno, pues así de chavito están las imágenes, y me dispongo como a hacer una remasterización, digamos, de esos nuevos, de esos tutoriales que eran que son viejitos, que son, pues, digamos, como de los ya muy tradicionales, y que, bueno, pues hacerlos como nuevos, ¿no? Ya con una calidad un poco mejorcita, metiéndole algunos detallitos nuevos, con algunos elementos o materiales nuevos, como el foamy moldeable, ¿no? Que hemos estado, pues, utilizando ya últimamente en estos tutoriales. Pero bueno, este es un proyecto que no quiero dejar y ya se los comenté. Y por supuesto me encantaría recibir más de sus comentarios, que de repente cayeron muchísimo por obvias razones de dejar de subir los tutoriales continuamente, y que además, bueno, el canal de Gaceta pues inclinó pero total y completamente a noticias, información, entretenimiento, mis blogs, ¿no? Pero bueno, amigos, pues como vieron, hoy estamos iniciando nuestro primer tutorial del 2017. Este personaje que, voy a ser honesta, no lo puedo pronunciar. No puedo pronunciar el nombre. No, es que saben que no lo puedo pronunciar, y hasta lo apunté y todo y dije, ay, es Broktuke. 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 No, es Broktuke. Broktuke. No me sale. Que son los animales fantásticos. Amigos, por favor, discúlpenme. Yo sé, los fans se me van a echar encima, pero no puedo pronunciar. Voy a tratar de pronunciar. Creo que así se pronuncia, es Botlke. Espero que, o Botlke. No puedo pronunciarlo, por favor, perdónenme. Pero ahí les pongo el título de este personaje. Cuando yo lo vi en la película, que por cierto, amigos, los quiero invitar en el blog, en mis videoblogs, que en mi canal que tengo de blogs, fui invitada a premier de esta película aquí en mi ciudad natal. Les pongo en sugerido para que ustedes vayan y vayan y lo vean. Una película que me gustó muchísimo, me encantó. Bueno, es una creatividad, una imaginación enorme, y que, bueno, estos animalitos fantásticos que vamos a ir haciendo a su debido tiempo. Y bueno, pues vamos a comenzar ahora sí con bombo y platillo con este gran personaje de animales fantásticos de la saga de Harry Potter. Así que, bueno, espero que les guste. Quédense, suscríbanse y comenten, mis queridos plastilineros. Bien, amigos, pues vamos a comenzar con este gran animalito fantástico. Pero como bien pudieron observar, así es, las hojitas, que bien las pude haber hecho en plastilina o en foamy modelable, pero como realmente aquí estoy rodeada de bastante naturaleza, pues me dispuse a hacerlo pues de hojitas naturales. Vean nada más. Así que vayan corriendo al jardín, mis queridos amigos, amiguitas, y vayan a ir cortando
unas hojitas para que se las pongan. Vamos a utilizar alambre. Así es, amigos. Es la primera vez, y eso me encanta, es la primera vez que vamos a hacer en este tutorial, y ya quería yo una oportunidad así de realizar estructuras. Esta figura por sí sola no se va a detener, amigos. Yo lo que utilizo cuando hago estas estructuras es precisamente hacer una estructura, ¿no? Hacer estas figuras un poco altitas que tienen piernas y brazos y todo esto largo. Se realiza una estructura. En mi caso, yo utilizo y me adapto mucho al alambre, y en este caso es alambre galvanizado calibre 16 para esta grande. Yo utilicé el calibre 16 para esta grande. Voy a utilizar ahora para la escala menor, que ya saben que siempre hacemos una escala menor, un alambre galvanizado también. El galvanizado quiere decir que es este como plateadito, porque luego venden este alambre sin galvanizar y no lo utilice, se descarapela, es muy dañino. Entonces utilicen mejor el galvanizado. Este es, miren, les voy a ser honesta, este alambre me lo regala, así que desconozco qué calibre sea, pero es un calibre mucho menor, tal vez un calibre 10, algo así, no desconozco la verdad. Dicen que lo utilizan mucho para hacer flores, así que bueno, ustedes sabrán, ¿no? Traten de usar pues un alambre que puedan ustedes manipular, no que estén así peleando y demás, ¿no? Pero que sí puedan ustedes manipular. En mi caso, el calibre 16, yo para todos los alambres, y perdonen ustedes mis pinzas viejísimas, ¿verdad? Pero aquí las tengo, tienen, créanmelo, muchos años conmigo, pero bueno, yo para moldear, para utilizar y moldear la estructura del calibre 16 o cualquier alambre, utilizo pinzas, así que las vamos a utilizar. Pinzas, alambrito, por supuesto, plastilina color verde, como ustedes la ven aquí. Y como ven, pues tiene varios entintados, así que vamos a utilizar verde, que en mi caso, en el caso tengo este verde claro, que así es como se nombra, pero a veces puede ser verde olivo, ¿no? Si no tuvieran este tipo de verde, lo pueden ustedes mezclar. Ya saben que yo tengo muchos tonos en verde, así que pueden ustedes mezclar un verde con mucho amarillo o este verde con más amarillo. Y ahí ustedes van tanteándole, ¿no? La plastilina café, plastilina negra, un poquito de blanco, ¿no? De raíz de escobeta. Entonces vamos a utilizar unas raicitas para hacerle aquí unos efectitos. Lisa, no es perfectamente lisa, pero tiene una especie de pelitos. Si ustedes se fijan, no sé si se logra captar con la cámara, pero tiene una especie de pelitos. Y esto lo logré ver en varias fotografías ahí de este mismo personaje. Y esto lo hice con un limpiapipas, así que vamos a utilizar un limpiapipas también. Puede ser color verde o color blanco, así. Hojas reales, así que bueno, esto me encantó porque yo cuando lo vi dije, le quiero meter hojas reales, aunque si no tienen reales, lo pueden ustedes realizar perfectamente con su plastilina. Pero en mi caso, bueno, pues si ustedes tienen un jardincito o algo, pues pélenle a ir por sus hojitas, ¿no? En mi caso, esta figura que ustedes están viendo no la he porcelanizado ni barnizado natural, así que bueno, pues manos a la obra a comenzar, queridos plastilineros, vamos. Bien, amigos, pues vamos a comenzar, pongan mucha atención con la estructura. Bien, amigos, pues vamos a comenzar. Les quiero mostrar primero cuál es, por ejemplo, el alambre calibre 16, que es este. Este es el alambre galvanizado calibre 16. Sí es algo gruesecito, pero si se fijan lo pueden doblar. O sea, tampoco es que sea indoblable, ¿no? O sea, que sea inamovible. O sea, que sí se puede moldear todavía con las manos. Es difícil, por eso es que yo uso pinzas, sobre todo si lo vamos a doblar y utilizar el doble, como vamos a hacer ahorita. Pero bueno, para mostrarles un poco la diferencia. Y no, por ahí, ahí se ve incluso, es una ruedota. Se venden por kilo, así que bueno. Vamos a calcular, ¿no? Primero vamos a hacer lo que sería lo de una pierna. Ahí sería un piecito, ¿no? Lo que sería de la cuestión de la rodillita y hasta llegaría hasta por aquí, más o menos. Entonces yo calculo que ahí sería una pierna y entonces ya de ahí doblamos hacia la mitad, cerramos la puntita y estamos, y lo que vamos a hacer es enrollarla. Tenemos una piernita lista. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer para la otra pierna, otra piernita, del mismo tanto. Y este es el mismo procedimiento, de aquí doblamos hacia la mitad y enrollamos. Bien, pues ya tenemos las tres, digamos. Ahorita sí se ven todo deforme porque son las tres. Para nosotros adquirir un poco más de soporte de lo que sería lo de la cadera hacia el torso, entonces lo que vamos a hacer es un hilvanado, a lo que yo conozco como un hilvanado. Y esto es muy sencillo. Vamos a rodear la figurita, vamos a rodear la estructura, ¿sí?
Esto nos va a ayudar a que esto se fortalezca la parte de donde sería la caderita, por así decirlo, ¿no? Hice aquí varias silvanas. Tenemos ya las dos piernitas, la que serían visualmente las dos piernitas, y la tercera pierna, ¿no? Otra extensión, vamos a hacer otra extensión de estas, pero mucho más largo, calculando que va a ser de la cadera hasta la parte de la cabeza, pasando por el cuello y los brazos. Es decir, este es el torso, aquí llega el torso, la parte del cuellito y la parte de la cabeza, por ejemplo, ahí calculo. Y de ahí ya doblo otra vez, bajamos la otra, subimos el torso, y bajamos. Aquí van a decir que, güey, qué cosa tan horrible. No, lo que pasa es que esto que ven aquí, que es una bolita, es un enredijo. Este enredijo nos va a permitir tener más soporte. Aquí está. Entonces, nos vamos a subir hasta calculando hasta antes de la cabeza. Esto de aquí sería como la cabeza hasta antes, ¿verdad? Porque vamos a hacer lo de los brazos. Y esto es muy fácil. Vamos a subir enrollando, así como hemos... Digo, bueno, de aquí vamos a empezar los brazos, ¿no? Y ahora sí, calculamos de nueva cuenta, considerando lo que ya les decía, que estamos haciendo un animalito de escala menor. Entonces, yo calculo que iba a ser un bracito. Darle otra hilvanada al cuello, es rueda. Vamos a enrollar una. Ahorita es... Aquí nos sobra, aquí va todo el carrete, ¿no? Lo que vamos a hacer es cortar un buen tramo para hacer los remates. Lo que vamos a hacer ahora es que con este vamos a rematar haciendo otro hilvanado como hicimos abajo, pero con la parte de los brazos. Es decir, tomo un brazo, aquí doy vuelta, y ya que sobre la puntita, pues ya nada más se la enrollan bien. O sea, para meterla dentro de la estructura y no vayan a picarse, porque puede ser que se vayan a picar. Ahora vamos a darle ya el punto final, ¿no? En este caso, esta parte de aquí se ve muy gorda, muy de bola, porque pues son tres piernas. Créanlo, cuando hacen dos nada más no se ve así, o sea, se ve así, ¿no? Como un anudado, pues muy sencillo, la verdad. Pero aquí te se ve grueso, pues porque son tres piernas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya lo de abajo, pues parece ser que ya está quedando. Ya incluso acá lo podemos ver, sus tres piernas. Y ya se sostiene por ahí. Para agilizar este video del tutorial, amigos, sobre este, pues este lo fui haciendo más rápido. Lo van a ver como muy cortado a lo mejor. Y si no le entendieron muy bien, les voy a dejar en sugeridos o en la caja de descripción la parte de la estructura únicamente más extendido, más largo, para que ustedes pues vayan checando el dato con más detenimiento por si no le entendieron. Pero como aquí le vamos a agilizar, por eso es que se los voy a dejar así. Bueno, con lo mismo con los bracitos, ya nada más vamos dándole formita al brazo. Esta parte del brazo va aquí abajo, esta parte va aquí atrás, ¿no? Entonces vamos a ir dándole su formita. Esto sería más fácil. Vean. Entonces, bueno, pues continuemos ahora sí. El segundo paso, pues, es rellenar la figura. Tenemos a la mano nuestra plastilina verde y lo que vamos a hacer es ir rellenándola, ¿sí? De fragmentos pequeños. De repente ya quieren que pues, rápido una plasta y ahí lo van poniendo. Y la verdad es que yo sugiero que vayan de partes pequeñas. Forramos, acuérdense que ya me dije, vamos a forrar el alambrito, entonces lo forramos de plastilina verde, no importa ahorita cómo esté, el chiste es ir forrándolo, y conforme van forrando se van dando cuenta que su estructura se va a hacer más fuertecita. En este caso, bueno, pues la puntita yo lo sugiero que no le pongan verde, porque bueno, pues acá la tenemos en café, no tiene caso que se la pongan y pues se la quiten y así. Por eso es que la van a sentir un poquito ahí bailarina, van a tener alguna imagen de respaldo, a lo mejor van a bajarla por internet o por algo para que tengan una figura en cual basarse. Entonces, vamos a ir agregando y moldeando. En este caso, bueno, pues aquí voy agregando. Bien, amigos, pues vamos a continuar. Lo que hicimos fue agregar la plastilina verde, ya saben. No tiene que ser tan perfecto, la verdad, este agregado, porque si ven, la verdad, la figura real es como imperfecta, no es lisa totalmente. Además, bueno, pues vamos a agregar también otros tonos, otras texturas. Entonces no tiene caso que la alisen como tal, ¿no? Bueno, ya agregamos la plastilina verde, agregamos dimensiones también, café en las puntas. Si se fijan ustedes en el original, tenemos dos degradados, uno en café con amarillo hacia el verde. Así que bueno, vamos a trabajar ese entintado, ir agregando la
plastilina café en las puntas, que en realidad es poco a poco también. Y esto así es por encima del verde, porque lo que vamos a hacer es jalar este tono café para el verde. El chiste es que se vea este estilo como marmoleado, ¿no? Una vez que incorporamos el color café, vean, ahora vamos a incorporar el color amarillo, pero en cantidades mucho más pequeñas. Lo que vamos a hacer es agarrar un fragmentito de plastilina amarilla, por ejemplo, como estamos viendo aquí, y lo que vamos a hacer es trabajarla en nuestros deditos. O sea, ablandarla, de tal forma que va a quedar así muy pegajosito, más laboriosa que son los dedos, ¿no? Bueno, pues para los dedos, así como en esta, lo que tuve que hacer es efectivamente incorporar también alambre, porque son elementos demasiado delgados que por sí solos no se sostendrían. Lo mismo esto, ¿no? Y palillitos pues no funcionarían porque, bueno, son, si se fijan, pues tienen su forma así curva y así. Incluso aquí tengo adelantado bastante. Vamos a cortar sobre todo, ya saben, para la mano abierta, digamos que tiene 1, 2, 3, 4 deditos. Vamos a cortar los 4 deditos, 4 alambritos. Y estos alambritos después, aquí los tengo, les vamos a dar la forma que queramos, ¿no? Ya ven que es así, entonces vamos a darle la forma curva, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos estos alambritos, en este caso, bueno, de la mano abierta y de la mano cerradita, digamos, la que va en el piso, pues ya nada más hice pues una forma en B, ¿no? Muy sencillito, la verdad, no tiene mucha complicación. Pero lo que vamos a hacer es forrarlo en verde. Ya porré aquí algunos, aquí tengo otro dedito, pero lo que vamos a hacer es forrar todo en color verde, lo más delgadito posible, para que nosotros tengamos en nuestros dedos el mismo tinte que tenemos abajo, así, ¿no? Vean, más o menos. Entonces, ya aquí tengo este color. Ya que lo tengo aquí en los deditos, ya nada más voy a pasar por encima de los dedos, por, bueno, de lo que sería la punta del dedito. Plastilina verde, pues le vamos dando aquí, le vamos pegando, ¿no? Entonces, vamos a incorporarla. Con cuidado, porque pues digamos las piezas son muy delgaditas. Y vámonos. Pues ahí lo tenemos, vean, ya aseguramos la mano, la parte de abajo, y vamos así, primero agregamos y ahora sí vamos a ir quitando. Bueno, ya marcamos dónde van a ser los ojos, dónde va a ser la boquita, y entonces lo que vamos a hacer ahí, con ayuda de un palito, porque puede ser que tengan un palito también. No es necesario que tengan un sticker, pero pues puede ser también un palito. Nada más le damos la formita donde va a ir la boca. Aquí arriba va la parte de los ojos. Pero, y aquí arriba va lo de las astas, ¿no? Ahora vamos a agregar los ojos y la boquita. Esto es muy sencillo. Fíjense, les voy a contar. Si ustedes van a hacer una escala, digamos así, menor, ¿no? En este caso fue muy sencillo hacer dos bolitas negras. Que, por ejemplo, aquí van a ir los ojos, ¿no? Y ahí está, ¿ven? No, aquí tengo unos, alfileres. Da la casualidad entonces que tengo estos en color negro, entonces pues para mí va a ser elementos mucho más sencillo utilizarlos y agregarlos ya directamente. Pero si no, no se preocupen, ustedes hacen dos bolitas negras, miren, muy parecido, entonces vean, ¿ven? Entonces ya nada más hacen dos bolitas y las incorporan. Para cortar alambre, entonces aquí va el y lo incorporamos. Vean, qué bonito se ve. Una tirita de plastilina en verde. El detalle de la boquita, que es muy sencillo, nada más abrimos aquí una incisión. Vamos a introducir y con mucha curia, ¿verdad? Vamos a cerrar. Introducir un palillito de un lado. Nada más jalamos la plastilina como para hacer la extensión de este palillo. Como forrar, como taparlo.
porque a veces no tienen muy largo esto, por ejemplo, y tienen, o no lo pudieron cortar, traten de cortarlo con el palito más largo que se pueda, ¿no? Pero en caso que no, como por ejemplo este, me va a ayudar a sostenerla. Este, por ejemplo, lo voy a querer para este lado. Entonces, ya nada más me ayudo con la misma extensión del palillo. Veros, es más plastilina verde. Muy poquita nada más como para forrar bien, bien, bien. Bien, amigos. Y ahora vamos a cortar dos pedacitos de raíz que tenemos aquí, que les dije de escobeta. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es aplanarla un poquitito. La parte de este brazo va aquí, más o menos. Aquí lo tenemos. Y el otro va sobre este lado, en la parte abierta. Vamos a hacer es que yo me preguntaba cómo le íbamos a hacer ese efecto en esta figura, porque si se fijan, es como una planta ciertamente, pero si ustedes conocen las plantas suculentas, por ejemplo, hay algunas que tienen un vello muy finito, entonces me imaginé que algo así podría hacer con esta, pero ¿cómo hacerlo? Entonces, se me vino a la mente este elemento que se llama limpiapipas y que lo han visto pues en muchas manualidades. Entonces, lo que vamos a hacer es ir cortando. Ya una vez que, bueno, aquí ya terminó mi figura, amigos, o sea, ya prácticamente está lista, ya no le voy a agregar ni poner nada, así que bueno, ya nos vamos a arrancar a ponerle pelucita, y esto es muy fácil. Vamos a empezar, digamos que como por el cuerpito, entonces solo vamos a ir poniendo por encima esta pelucita, que la verdad me resultó súper maravilloso porque solita se va pegando a la plastilina. Pues ya quedó, mis amigos, las dos figuras no tienen ni porcelanizador, ni barniz, ni nada. Yo aconsejo en esta ocasión, por lo mismo que tiene la pelucita, no barnizarla con porcelanizador. Tal vez utilizar mejor un barniz en spray. Yo, barniz en spray o laca. Yo tengo esta laca, muy, muy brillosa. Entonces, este tiene un efecto mate para que tampoco se vea muy brilloso el asunto. Y con esto yo creo que voy a barnizar las dos para preservarlas, ¿no? Bueno, amigos, pues así quedan nuestros queridos Botrucles. Botrucles. Espero haberlo ya pronunciado bien. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. La verdad, a mí me encantó conocer este nuevo personaje. Pues espero sus sugerencias, sus comentarios, like, compartan y nos vemos en el próximo tutorial. Bye. El Botrucle es un guardián de árboles inmensamente difícil de detectar. Se puede encontrar en el oeste de Inglaterra, el sur de Alemania y en algunos bosques escandinavos. Un botrucle sirve como guardián de su árbol, que suele ser uno cuya madera sirve para fabricar varitas mágicas. Los dedos en forma de rama le sirven para arrancarle los ojos a un enemigo. Por lo general es una criatura pacífica, pero se vuelven violentos si alguien amenaza a su árbol o incluso a sí mismo. Para poder talar un árbol en el que hay un botrucle, es necesario distraerlo ofreciéndole cochinillas.